7-9. Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, advirtió que no firmará el polémico contrato de producción de pasaportes con Thomas Gregg & Sons. Acto administrativo. Desde muy temprano, el canciller Luis Gilberto Murillo dejó en claro cuál era su decisión con el contrato de los pasaportes adjudicado por el destituido secretario general José Antonio Salazar a Thomas Gregg & Sons. Primero, lo hizo a través del informativo de la presidencia. Y en ese sentido, lo que sí hemos dicho, que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. Sin embargo, adelanta consulta sobre esta decisión, que en concepto de expertos le traerá mayores problemas al gobierno. Vamos a sentarnos con con los interesados, con los que sienten que se les puede haber afectado un derecho, para discutir estos temas. Ahora también vamos a sentarnos con otras empresas que se sienten afectadas porque no se operó el principio de la objetividad. También se han manifestado a través de sus observaciones y tomar la mejor decisión para el país, para el Estado y para el gobierno. Ahí vamos. Para expertos en contratación pública, el canciller no puede desconocer lo asignado a Thomas Gregg. ¿En ese sentido podría también, por ejemplo, este canciller ser suspendido? Eventualmente sí. Mi interpretación académica es que eventualmente puede tener la misma suerte que el canciller Leiva. Muy moderado. En medio de la polémica, el canciller aseguró que no se afectará la producción de pasaportes, mientras que fuentes cercanas al proceso dicen que Thomas Gregg podría iniciar demandas millonarias contra el gobierno por la decisión del ministro. En los próximos días, el Consejo Nacional Electoral...